otra superproducción RCN. ¡Dale, mamá! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen surgen a cada paso por tierras del oriente. El juego de la muerte. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. El señor Gorik, el dueño de aquel campo de esclavos en pleno corazón de la selva de Borneo, avanza hacia la jaula metálica donde está prisionera la hermosa Lin Po. Sí, realmente la esclava es bella, muy bella. Maldito sea, no te atrevas a tocarla. Ella es brava como una pantera, Tanto mejor. No te atrevas a tocarme, o juro que te arranco la piel con mis propias uñas. Ordene a estos idiotas que me dejen en libertad o te arrepentirás toda la vida. Te felicito, mercadero. La esclava es tan hermosa como decías y es brava como una fiera a la que pronto voy a domesticar. No puedes tenerme aquí encerrada, miserable. Ordena que abran la jaula o mis maldiciones te alcanzarán de por vida. Los ojos de aquel hombre brillan codiciosos. El esbelto cuerpo de Lin Po se deja entrever por sus ropas rasgadas. Es como una fiera humana que mira retadora a su captor. ¡Déjame salir de aquí, miserable! El señor Gorik exclama... ¡Abra la reja! Los mozos, esgrimiendo largas y filosas lanzas, se acercan hacia la jaula. Accionan los cerrojos y... Bien, ya estás en libertad. Ahora, ¿qué piensas hacer? Ordena que me saquen de este infierno. Ordena a este miserable mercader que me lleve de regreso a Sandokan. Exijo lo hagan ahora mismo. ¡Me oyeron, malditos! Exijo que lleven de regreso al puerto. ¿Han oído eso, compañero? ¡La dama exige! Las carcajadas y gestos de burla exasperan aún más a la hermosa oriental, quien avanza retadora hacia el señor Gorik. ¡Maldito! Ordena a tus hombres que me saquen de aquí. Entonces escaparé valida de mis propios medios. Si es necesario, regresaré caminando hasta el puerto. El cautiverio entorpeció tu cerebro, Debo decirte que estamos a más de 200 millas de Sandokan. Y que en 100 millas a la redonda no existe ningún poblado o lugar donde haya rastros de civilización. ¿Cómo podrás cruzar la selva? No me importa, lo haré. Tengo mucho más fuerzas de las que piensas. No sé, si eres fuerte. Tus brazos y piernas son musculosos. Oh, déjame, maldito. No me toques. No me toques. Los mozos y guardianes tienden un cerco alrededor de Lin Po mientras el señor Gorik avanza más hacia ella. Lo mejor será que aceptes el cautiverio. Si te dejo en libertad, mis hombres se lanzarían contra ti. Y créeme, son peores aún que las fieras de la selva.
Será mejor que te acostumbres a mi persona, que después de todo es bueno para ti. Sé tratar con mano bondadosa a quien me obedece y tú... tú puedes ocupar un lugar privilegiado en el campamento. Eres bonita, muchacha. ¡Suéltame, perro! ¡Suéltame! Se amansará las fieras y tú no serás la excepción. A ver, déjame acariciar tu cara, que es hermosa. ¡Oh, no! ¡No, no, no me toques! ¡Oh, maldita! ¿Me mordiste? ¡Sí, se mataré si te atreves a tocarme! Sé ofrecer mi mano amable a quienes me obedecen, pero... sé castigar a los que me desafían. ¡Toma! La rosa oriental rueda por el suelo ante el brutal golpe recibido. Esa es la primera lección que debes aprender. ¡Cobarde, miserable cobarde! ¿Eh? ¿Quién habló? Yo, Caliban. Y te digo cara a cara que eres un miserable cobarde. Te pruebas tus fuerzas contra una mujer. ¡Caliban, eh! ¡Caliban! Despreciable aquel hombre que imponga su fuerza sobre una mujer. Los mozos y guardias comentan entre sí señalando al prisionero. Las miradas convergen hacia la segunda jaula, dentro de la cual están Calimán y el pequeño Solín prisioneros. El señor Cory aprieta los labios en gesto de furia contenida y avanza hacia la jaula en actitud desafiante. Perro esclavo, ¿te atreves a insultarme? Me gustaría saber si eres capaz de medir tus fuerzas contra un hombre como lo haces ante una débil e indefensa mujer. ¡Maldito! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señor Gorek! No te acerques demasiado a Calimán. Es peligroso. Huele a otra parte. ¡Apártate, mercader! Yo sé cómo tratar a los perros rabiosos que se atreven a desafiarme. Los ojos del señor Gorek están fijos en Calimán. Y el hombre increíble lo mira desafiante. El pequeño Solín retrocede temeroso, presintiendo que pronto va a haber pelea. Eres bravo, ¿eh? ¿Entiendes? Mantienes la mirada alta y el gesto desafiante. ¿Ignoras que un esclavo debe humillar la cabeza ante su amo? Nací libre y libre moriré. No importan las rejas de una prisión o la traición de un malvado. Nací libre y por mi libertad lucharé sin descanso. Sabe hablar bien el perro, ¿eh? Piensa bien lo que haces, amigo. No caigas en el mismo error del mercader. No trates de comerciar con mi persona, que perderías dinero, mercancía y tal vez la vida. ¿Dónde encontraste a este miserable? Lo compré a un aventurero que llegó por el mar. Pagué mucho dinero por él. Como podrás ver, es fuerte y vigoroso como un búfalo. Es inteligente, y si sabes domesticarlo, será el mejor de tus esclavos. Pero ten cuidado, es muy peligroso. Aún es tiempo de reflexionar, amigo. Déjanos en libertad y no habrá represalias, Quentetri. ¡Déjate en libertad, eh! No necesitaremos ayuda para cruzar la selva y regresar a Sandokan. Déjanos en libertad y perdonaré tus errores. ¡Han oído eso, compañeros! ¡El perro esclavo está dispuesto a perdonarme! Las risas y las caras burlonas de los guardias contrastan con el gesto sereno y altivo de Calimán. El sol cae a plomo sobre su rostro de asombrosa belleza varonil. ¿Cuál es tu última palabra? Mi última palabra es esta. Calimán recibe la despreciable ofensa de aquel hombre y sin esperar más saca de sus manos entre los barrotes de la jaula, atrapando al malvado. Te ofrecí la paz y me escupes el rostro. Creo que no debo tener más contemplaciones contigo. Así que... ¡Suéltame, perro! ¡Esclavo! ¡Suéltame! Puedo romperte la garganta con solo presionar más.
Las manos de Calimán se cierran como tenazas de acero en la garganta de aquel hombre. Sus dedos se crispan como poderosas pinzas que ahogan y estrangulan. ¡Pronto, hagan algo! ¡Lo matará! ¡Lo matará! Los guardias se lanzan en ayuda de su amo, clavando sus lanzas en el cuerpo y las manos de Calimán. ¡Miserables! Calimán tiene que soltar a su presa y retrocede al centro de la jaula, quedando inmóvil, mientras las puntas de las lanzas amenazan con matarlo. ¡No, no, no lo maten! ¡No lo maten! Lo quiero vivo. Lo necesito vivo. Para hacerle saber quién soy yo. ¡Apártense! ¡Apártense! Los guardias retroceden. El señor Goric, ahogado aún por la presión de su garganta, mira rabioso al prisionero. Sería fácil acabar contigo ahora mismo. Bastaría una orden para que mis hombres te ensartaran con sus lanzas, pero la muerte sería demasiado buena para ti. Te necesito vivo. Te quiero vivo para hacerte pagar con creces mi furia. Te arrepentirás. Maldecirás mil veces el haberme atacado. Cuando termine contigo, estarás convertido en una bestia obediente. Piensa bien lo que haces. Aún es tiempo de que exista la paz entre nosotros. Reflexiona y no cometas un error que te costará la vida. ¡Ya verás lo que te espera! Y mirando a los guardias y mozos agrega... ¡Ustedes, idiotas! ¿Qué esperan? ¡Vamos, deprisa! ¡Lleven la jaula de los prisioneros hasta el pozo de agua! ¡Pronto! ¡Coloquen la jaula cerca del pozo! ¡Deprisa, idiotas! ¡Si no quieren ustedes también sufrir las consecuencias! Presurosamente las órdenes son obedecidas. Los mozos, ensartando la larga varilla de acero por la parte superior de la jaula, la alzan en vilo con todo y los prisioneros. ¡Al pozo de agua, pronto! Si rechazas la paz, tendrás guerra, miserable traficante de esclavos. Calimán, jura que habrá guerra entre los dos. Los mozos se alejan llevándose la jaula con todo y Calimán y Solín prisioneros. El señor Goric queda inmóvil, frotándose la garganta dolorida. Pero advertí, señor Goric, Calimán es muy peligroso. Pues yo sé cómo domarlo. Tengo métodos para domesticar hasta un tigre. Juro que cuando acabe con él, será como un fiel perro que lame mi mano. El señor Goric bebe a grandes tragos de la segunda botella de whisky del día. Sus ojos enrojecidos por el alcohol quedan fijos en su hermosa prisionera. ¡Cierren los grilletes! Dos mozos nativos obedecen la orden, ajustando grilletes y cadenas a los tobillos de la hermosa Lin Po, quien empieza a recobrar el sentido. Están en el refugio de aquel hombre despiadado. La hermosa oriental ha quedado aprisionada por fuertes grilletes, cerrados a sus tobillos y detenida por una fuerte cadena empotrada al muro. La pantera quedará sometida tarde o temprano. Da un nuevo trago a la botella y se desploma lentamente sobre el rústico sillón de cuero. El mercader permanece inmóvil en un rincón de la habitación, temeroso, impresionado, viendo a la hermosa Lin Po encadenada como fiera. Lin Po se estremece. Lentamente abre los ojos y su rostro dibuja una mueca de furia al descubrir a su verdugo. ¡Maldito seas! Solo quiero poder... De pronto, se da cuenta que no puede moverse libremente por las cadenas y grilletes que la mantienen prisionera contra el muro. ¿Qué has hecho? A las fieras se les encadena hasta que se acostumbran al cautiverio. Una vez que aprenden a obedecer y respetar al amo, es posible que consigan quitarse las cadenas. ¡Maldito seas!
No puedes dejarme aquí encadenada. Hay gran vigor y energía en tu hermoso cuerpo. La furia te domina y serías capaz de clavarme las uñas hasta que la sangre brotara, ¿eh? Sí, sí. Solo quiero alcanzarte. La hermosa oriental hace desesperados e inútiles esfuerzos por liberarse. Los grilletes le hieren la piel haciéndole sangrar y sus fuerzas se agotan. Y queda tirada en el piso, jadeante, vencida, adolorida y mirando furiosa a su captor. Te mataré. Juro que te mataré en la primera oportunidad. Te mataré. Las fieras se domestican. Y no hay mejor método que encadenarlas y someterlas al ayuno. Estarás ahí aprisionada por los grilletes. No probarás alimento ni comida. Y veremos cuánto resistes. Al final de cuentas implorarás misericordia. Gritarás pidiendo agua y comida. Te domesticarás al grado de besar mis manos cuando te arroje un pedazo de pan. Jamás. Dirás. Prefiero morir. Dirás, hermosa Limpo. El instinto de conservación es más fuerte que el orgullo y el odio. Cuando el hambre y la sed te atormenten, cuando el cautiverio te enloquezca, te olvidarás de tu furia, de tu fuerza y de tu razón. Y terminarás domesticada como un perro fiel. Oh, jamás, jamás. No hay prisa. Puedes tomarte todo el tiempo que quieras, pero recuerda que en tus manos está conseguir mi perdón y mi misericordia. La hermosa oriental queda desfallecida, derrumbada junto al muro, ante la expresión burlona del señor Gorik. Luego voltea a este a mirar al mercader. Acércate. Es tiempo de terminar el negocio. Sí, señor Gorik, como usted lo ordene. Se habrá dado cuenta que no exageré al decir que esta vez mi cargamento humano es excelente. Le entrego un hombre grande, fuerte y vigoroso, un muchacho que está sano como una mula, aunque es idiota, y esta hermosa esclava que, estoy seguro, terminará siendo una dulce y amorosa compañía. ¿Cuánto quieres por los esclavos? Oh, señor Gorik, no sé qué desee. Pasé tantos trabajos para cruzar la selva, vencí tantos peligros para llegar hasta aquí, que... Dí la cantidad que pretendes y terminemos con este asunto. Los ojos del mercader brillan codiciosos. Se da cuenta que aquel hombre desea a los esclavos y calcula el negocio. Esclavos como estos no hay muchos. Calimán hará el trabajo de 50 hombres. El muchacho es listo y servirá para todos los quehaceres del campamento y... La mujer es tan hermosa que un pasá la tendría como favorita en su harem. ¿Cuánto? Digamos, 5,000 dólares malayos por cada uno. No es mucho, pero él sí se toma en consideración todos mis esfuerzos y el peligro al que me expongo. Tu palabrería me aburre. Aceptado. ¿Le verá, señor Gorik? 15,000 dólares malayos por los 3 esclavos. Oh, no quiero perder más tiempo contigo. Ahora recibirás lo que pides. Te lo has bien ganado. Da unas palmadas y uno de los guardias avanza hacia él, llevando un saco de lona cerrado que deja a los pies del mercader. Toma tú mismo el dinero que pides. Dentro de ese saco hay suficiente para colmar tus ambiciones. ¡Hazlo! Sí, sí, señor Gorik. Y que el profeta mayor te colme de bendiciones por tus bondades. Me siento feliz y contento. Ante la mirada fría del señor Gorik, el mercader se hinca ante el saco de lona. Con manos temblorosas, lo desata e introduce las manos esperando encontrar dinero.
¡De pronto! Retrocede aterrado, crispando las manos, mordido por una cobra. ¡Una cobra! ¡Una cobra venenosa me ha mordido! El mercader se retuerce, presa de intensos y agudos dolores causados por la mordedura de la serpiente cobra. ¡Mirad! ¡Ayúdenme! ¡Me ha mordido una cobra! ¡No quiero morir! El señor Gorick lo contempla fríamente. Los guardias retroceden impresionados mientras Limpo se estremece de pavor. Está muriendo y no hace nada por salvarlo. ¡Oh, qué horror! ¡Qué espanto! El mercader va quedando inmóvil. Su rostro amoratado por el efecto del mortal veneno le impide ya gritar. Sus ojos parecen saltar de las cuencas mirando al señor Gorick y luego queda inmóvil, con la imagen de la muerte plasmada en su cuerpo rígido. ¡Llévenselo! ¡Arrojen su cadáver a los buitres! Los guardias levantan en vilo el cadáver del mercader y abandonan la habitación, mientras el señor Gorick mira burlón a la hermosa prisionera. Siempre obtengo lo que deseo. ¿Te das cuenta? ¡Siempre! En el patio principal del campamento, los mozos nativos han colocado la jaula de acero con Calimán y Solín prisioneros colgando de las ramas de un gigantesco árbol. La jaula está justamente arriba de un profundo pozo de agua. Calimán, ¿qué van a hacernos? Sin duda que van a someternos a un tormento, Solín. El señor Gorick tratará de quebrantar nuestro orgullo y valor. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Es posible que vayan a ahogarnos en ese pozo. Tengo miedo, Calimán. Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. Lucharemos hasta el fin. ¡Qué horrible tormento se prepara contra Calimán y Solín! El hombre increíble aceptará la esclavitud. Aquel campamento de esclavos en las selvas de Borneo será la tumba de Calimán. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en El Juego de la Muerte. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está Calimán, el hombre increíble. Es otra superproducción RCN realizada por Alfa.